masiva protesta de la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros e Industriales se realizó en Puerto Malabrigo para expresar su descontento ante la reciente caída en los precios de la tonelada de anchoveta, lo que estaría generando un impacto severo en su economía, muy aparte de estar golpeado por las fluctuaciones del mercado y condiciones climáticas adversas. Hemos estado acá desde el día viernes haciendo una marcha de protesta pacífica para que los funcionarios de las diferentes, los gerentes, los superintendentes de las diferentes plantas pesqueras que están instaladas acá en el puerto de Malabrigo nos atiendan. Hemos ido todos en una marcha pacífica, pero lamentablemente nadie nos atendió. No había la empresa Compeinca, no sé qué miedo tiene, porque nosotros íbamos con un equipo técnico para sustentar por qué estamos reclamando un precio justo, porque no el precio a nivel internacional de la harina no ha bajado más de $100, como ellos dicen que ha bajado $400. Lamentablemente nuestro equipo, la data que tienen ellos, los informes, es confidencial de que la harina no ha bajado en mucho la tonelada al mercado internacional. Y eso nos da la potestad de que nosotros, con justa razón, reclamemos que nos aumenten el precio que nos quieren pagar, 250, y que anteriormente lo hemos facturado a 340 y hasta $350 la tonelada de anchoveta. Ahora, ¿cuántos días se encuentran ustedes en Puerto de Malabrigo y si ha habido alguna respuesta por parte del empresariado privado a los reclamos que ustedes vienen realizando? Ya, mire, nosotros hemos paralizado nuestras labores desde el día jueves. El día jueves paralizamos porque el día jueves nos dieron la grata noticia de que la empresa Copeinca nos iba a pagar a $250. Luego la empresa Taza lanzó su precio de 248, luego la empresa Jaidú 248. Lamentablemente ninguna empresa, las empresas Exalmar, las empresas Diamante, no nos ha dado un precio hasta ahora, no sabemos qué precio va a pagar. Los pescadores, acompañados de sus familias, se reunieron en las principales calles del puerto Malabrigo con pancartas y consignas dirigidas a las autoridades gubernamentales y a las empresas pesqueras. Además, el alcalde de Rasuri, Elvis Díaz, apoyó la medida y anunció que será mediador entre los pescadores, armadores y las empresas pesqueras. Para ustedes debe ser un poco difícil la situación y la coyuntura en la que están, pero hay gente que tiene empatía por ustedes. Voy a comenzar diciendo que la presencia de ustedes en las temporadas de pesca alientan la economía local. Y entonces, en función a ello, yo también tengo que manifestar la identidad que tenemos para con ustedes, no solamente porque el que habla es pescador artesanal, fue pescador industrial, y aparte de ser profesional, el pueblo me dio su confianza para ser alcalde. Pero aquí ustedes mueven la economía desde el primer momento en que llegan. Bajan, consumen, compran pan, compran fruta, toman mototaxis, mueven a los mecánicos, a los soldadores, mueven la economía local, y es más, me atrevería a decir que la mueven más que los pescadores industriales de acero naval. ¿Y por qué? Porque ustedes sí bajan constantemente y nos vemos. Yo vengo a hablar como alcalde, ya hace ratito les he hecho mención, como persona, y sé, conozco el padecimiento que tiene y sé el impacto tremendo que ha tenido el tema de los precios. Les aseguro que Rasuri, el alcalde del heroico distrito de Rasuri, está con las justas reivindicaciones. Nosotros no somos antiempresa, pero tampoco somos proempresa. Nosotros somos pro justicia y ojalá que la justicia se imponga y que tengan que darles lo que corresponde. Y por eso, hermanos pescadores,
distinguidos dirigentes, el alcalde está acá porque estoy anunciando que a partir de este momento voy a ser de mediador y a poner mis buenos oficios para que se solucione este problema. Se informó que la reducción del precio por tonelada de anchoveta habría generado esa protesta, teniendo en cuenta que en la temporada anterior les compraban a $350 y ahora les bajaron a $250 la tonelada, generando una disminución del 20%. La alcaldesa provincial, los alcaldes distritales, aparte del heroico distrito de Rasurí, deben también abocarse. Ellos reciben el dinero, ¿o acaso lo van a recibir sentado? O sea, nos vamos a desangrar, nos vamos a sacar acá el resto para que ellos estén solamente cobrando. Y algunos piden aumento de canon, alcalde. Y encima piden, ¿no? El vecino distrito que cobra, que le damos nosotros en aproximadamente 2.5 millones por canon pesquero, pues ahorita debe estar diciendo cuándo viene el próximo canon. Aquí se lucha, aquí con identidad, acá se lucha. ¿Qué tal si a los funcionarios de las empresas le dicen: hoy día ya no te voy a pagar lo que te vengo pagando, ya tu sueldo ya? Hoy día va a ser la mitad. ¿Qué opinaría? Hay que ser empáticos, hay que ser conscientes, ¿no? La idea por eso es conversar. Y eso se llama en negociación ganar, ganar. Nos gustaría de que estén los demás alcaldes, pero no los vamos a esperar, ¿no? Y le aseguro, y preferiría que vengan todos menos uno, porque ese uno lo único que está pensando en cuánto te van a dar de más y no sabe cuánto se sufre para lograr. Vale resaltar que este producto es fundamental no solo para la alimentación local, sino también para la elaboración de harina de pescado, un insumo clave en la industria alimentaria mundial. Por tal motivo, los pescadores exigen al gobierno que intervenga mediante políticas que regulen los precios o subsidios que permitan mantener la rentabilidad de su actividad.